Ah non, 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 pas vraiment. No, pues también se puede decir que, claro, en Blancanieves el ciervo es sacrificado para que viva Blancanieves. Bueno, quizás se puede hacer un cierto paralelismo, pero él no lo tenía pensado así, aparentemente. Y hay peut-être quelque chose de l'enfance aussi, avec le symbole du cercle, du reno. Sí, quizás hay algo también vinculado a la infancia con el símbolo del reno. Y peut-être l'enfance como un territoire perdu par les adultes. Et peut-être que les artistes sont des gens qui veulent laisser une place à ce territoire. Et quizás los artistas son las personas que quieren dejar un lugar a ese territorio de la infancia. Y en este sentido, veo o vi una oposición casi de ritmo entre el paisaje del bosque como entorno y la ciudad, la arquitectura. O sea, como si estuvieran opuestas en la vida de... Sí, en ce sens, on peut percevoir une sorte d'opposition, y compris de rythme, entre le paysage de la forêt et le paysage des villes. De la ville, là c'est en vert surtout. Oui, c'était aussi parce que c'était lié à la Russie, cette idée. Parce que c'est vrai que Moscou est une ville immense, avec une architecture un peu rude. Mais en même temps, la nature est présente. Au milieu des grandes cités, on trouve des bois. Et la nature est très importante pour Sí, en même temps, il y a aussi algo vinculado à la Russie, parce que c'est cierto que Rusia y Moscú, en este caso, es una ciudad con enormes edificios, muy rudos, así, pero también es una ciudad y un país donde la naturaleza es muy presente, y en Alma Rusa también la naturaleza es muy importante, y es una doble realidad que se ve en esa parte de la película. Y donc Paulina grandit dans cet univers qui est à la fois urbain, de béton, et aussi de nature, proximité avec la nature. Et finalement, c'est ce qu'elle retrouve à Anvers, c'est ce mélange entre la mer et le port industriel, puisque le port d'Anvers est très très grand. Paulina crece en ese universo que es a la vez de la ciudad urbano y de cemento, pero con la naturaleza también. Y es lo que encuentra luego en Amberes, con el puerto, ¿no? Está el mar y el puerto le acercan de una forma a la naturaleza. Y yo tendría que ver, ¿y qué pasa con Aix ahí? ¿Qué se pasa con Aix là-dedans? Il n'y a pas cette opposition nature-vie, oui, comment? Si, puisqu'il y a l'importance du bâtiment qui est très contemporain, et puis il y a cette séquence où elle part, ils vont se baigner avec les danseurs. Donc il y a aussi ce rapport-là. Mais c'est vrai que c'est plus une parenthèse d'apprentissage. En fait, on pourrait dire que Aix est un moment de bascule et peut-être qu'elle est moins sensible à ce paysage un peu solaire. Claro, en Aix también existe esa oposición entre la naturaleza y el paisaje urbano, aunque sea por el edificio muy contemporáneo de la escuela de danza, pero quizás esté menos marcado porque es un momento como de cambio en su vida y quizás ella, Paulina, en ese momento está menos sensible a esa oposición entre la naturaleza y la ciudad y lo urbano. ¿Y algún proyecto nuevo con... en este mismo sentido, o sea, algún proyecto nuevo? Claro, me miran y yo digo, ¿por qué me miran y luego me contestan? Porque no me entienden. Claro. Yo te miro porque espero que cierres. Juan. Bueno. Perdón. Bueno, entonces, si tienen algún proyecto juntos en este sentido u otro. Futuro. Bueno, ¿no? Ça va. Alors, ¿est-ce que vous avez des projets encore en commun? ¿Un nouveau film sur la danse ou autre chose? On est en plein dedans, en plein dedans dans l'idée de faire quelque chose de nouveau, parce qu'on a beaucoup aimé travailler ensemble. Justamente están trabajando en un proyecto nuevo a fondo porque les gustó mucho esto de trabajar juntos.
Oui, vous pouvez en dire plus. Non, mais non, en fait, c'est parce que là, c'était cette première collaboration, on ne savait pas si on était capable, vu nos personnalités, d'aboutir à quelque chose ensemble. Alors, à l'empezar esta primera colaboración, no estaban seguros de ser capaces de poder trabajar juntos, habida cuenta de la personalidad de cada uno. Et puis, vu la carrière du film, on a des propositions de réfléchir à un autre projet, alors on se dit, pourquoi pas. Cinématographie. Et bueno, a la película le está yendo bien, y ahora tienen propuestas también de reflexionar a otros proyectos cinematográficos, y entonces, ¿por qué no? En fait, on est beaucoup dans une phase de réflexion, donc on ne va pas vous dire précisément, mais c'est vrai que ce sera un projet dans lequel il sera encore question du corps, du mouvement, de l'écriture du mouvement, mais peut-être d'une façon, pas dans le champ de la danse en tout cas. En tout cas, no pueden decir mucho, porque estamos también en la fase de reflexión, pero seguramente será un proyecto donde tendrá que ver también el cuerpo, el movimiento, una reflexión sobre el cuerpo, pero no relacionado con la danza. Et c'est sûr que le corps sera au centre de l'écriture du prochain film. Y seguro que el cuerpo estará en el centro de la escritura de la próxima película. Uy, qué bien. Bueno, en este minuto que nos queda, solamente para agradecer, Valérie, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es hermoso tenerte aquí. Angela, muchísimas gracias también. Ah, merci beaucoup. Y Juan, no hay palabras. Para Juan, no hay palabras. De agradecimiento. Bueno, y ahora, ¿querés venir siempre a nuestro programa? Así como yo, seguro como tal tuyo. Bueno, ya lo hablamos. ¿Lo hablamos? Lo conversamos. No, vamos a ver. Hoy no llegué exactamente a la hora que tenía que llegar porque el tránsito estaba complicado y que Mariano Ducros te explique. Si hay alguien puntual. Lo importante es que hagamos esta charla con Valérie. Sí, lo igual que la habíamos cerrado, por eso. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Muchas gracias.